Muy buenas a todos amigos de internet, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fichines Online, capítulo 3, jugando al Minecraft en Mineheart. Y como verán, nos hicimos un amigo, acá está Juco, está mirando el cielo, parece que está tan lindo el día que le gusta mirar. Hola, bienvenido, nos hicimos amigos el otro día, nos pidió comida y le dimos porque somos muy buenos. Y bueno, decidió hacer su casa en donde hicimos la granja de vacas en el capítulo anterior. Vamos a ir hacia allá con casa y les voy a mostrar lo que estuvo haciendo Jujo. También los últimos detalles que hicimos acá. Tuvimos un problema con un troll que vino y mató todas las vacas, pero bueno, ya nos recuperamos y ya las instalamos todas de nuevo. Y acá está la construcción que hizo nuestro amigo Jujo. Una casa de piedra totalmente, así que bueno, acá está, nos dio permiso para entrar y todo, tiene sus propias vacas también, tiene su granja, excelente. Hoy lo que vamos a estar haciendo es un portal al Nether, seguramente lo estemos haciendo por allá o arriba de la montaña, pero antes tenemos que ir a juntar más piedra y más, y quizás algún otro material, quizás cuarzo del mismo Nether, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer eso, vamos a aceptar a Jujo que está pidiendo teletransportarse acá. Vamos a ir a juntar materiales y luego vamos a comenzar a hacer el portal al Nether. ¡Vamos! Muy bien, ya recogí algunos materiales como para empezar a hacer la construcción. Creo que voy a hacerlo ahí en ese agujero natural que hay, porque es un lindo espacio, se puede agrandar obviamente. Y voy a hacer una especie de camino por acá de alguna manera, porque bueno, también tengo que hacerlo ahora antes de que nuestro amigo nos cope todo el lugar y después no podamos subir de ninguna manera. Así que bueno, vamos a empezar a transformando esta montaña en una especie de camino un poco más potable como para ir ahí, que será el portal al Nether, ¿sí? Así que voy a empezar picando, creo que el pico... Ah, este ya está casi roto y este es el Fortune. Bueno, vamos a hacerlo con este. Igualmente esta parte de transformar la montaña lo voy a hacer fuera de cámara y les voy a ir mostrando el progreso de a poco, ¿no? Y obviamente una vez que lleguemos a la cima, o a, no es la cima, pero al lugar donde pensamos hacer el portal al Nether, allí voy a volver con ustedes y vamos a comenzar con esa construcción, ¿sí? Creo que esta es la idea del diseño que tengo en mente. Unas escaleras así como en ruinas, ¿no? Como un poco rotas, no tan nuevas, no tan perfectas, con paredes de roca a los costados y antorchas, ¿no? Entonces podés subir por acá, subís por acá, subís todo por acá y ¡boom! El portal al Nether. Lo que estoy pensando es, traje la última esmeralda que me queda. Yo tenía una antorcha por aquí. ¿Será esa? Debe ser esta, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí. Entonces, si cuento 11... desde esa antorcha para allá, así cubro el máximo de espacio posible, ¿no? Sería uno en el de la pared, ¿no? Uno en el de la pared, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfecto, lo calculé justo. Entonces, vamos a dejar un espacio por las dudas, ¿no? Creo que la voy a poner a... A ver, déjame pensar, ¿cómo quiero hacer esto? Creo que voy a querer aprovechar este espacio más que este, ¿no? Porque ahí ya se termina la montaña.
y entonces se complica. Así que lo que voy a hacer es ponerla de este lado y creo que la voy a poner acá, ¿no? Esperemos que esto funcione. ¡Pum! Y a ver, ahora cuando pase de acá a acá, no me debería decir que estoy saliendo de... Ah, lo tengo deshabilitado el chat, pero bueno. La cuestión es que esto debería estar protegido y entonces no voy a tener problema de que venga uno cualquiera y lo desarme todo. Bueno, ahora lo que queda por hacer es el portal y bueno, hacerle algunos detalles, ¿no? Seguramente. Sí, creo que me gusta cómo va quedando. Ahí hice el agujero donde iría el portal. Al final este espacio que hice acá como balcón, que supuestamente tenías que hacer así y entrar, no va a ser necesario porque vas a entrar directo al portal. Y estaba pensando, para el diseño, ¿no?, del lugar, hacer aprovechar un poco toda esta roca que hay acá y hacer como una torre de vigilancia, de manera tal que nos podamos proteger de los trolls. Si vienen a molestarnos, nos vamos ahí a la torre de vigilancia y los matamos desde ahí directamente. ¿Qué les parece esa idea? Yo creo que sí, es buena idea, ¿o no? Creo que sí es buena idea. Bueno, tenemos obsidiana 8, no sé si me alcanza, pero tengo 3, 6, 7, no, no me alcanza, pero tengo más en la parcela, así que enseguida vamos a ir a buscarla. Lo estoy haciendo bien, ¿no? 2, 3, sí, estoy haciendo bien. Acá, 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 y me faltan 2 ahí arriba y eso sería todo para lo que es el portal. Bueno, y después encenderlo, obviamente. Voy a buscar la obsidiana en la parcela, voy a completar esto. Voy a entrar al Nether a ver con qué me encuentro. Y luego empezamos, no creo que lo vaya a terminar hoy el diseño de la torre, porque es algo que en un solo capítulo no me va a entrar. Pero sí, seguramente voy a entrar al Nether para ver con qué me encuentro. Y quizás comenzar con la torre y terminarla en el próximo capítulo. Bueno, voy a buscar la obsidiana. Llegó la hora, amigos. Llegó el momento de entrar al Nether. Ya completé el portal. Ya me hice el encendedor. Y bueno, es momento. Guardé todas las porquerías que tenía acá. Voy solamente con pico, comida y nada, por las dudas. Porque, como verán, no entré todavía, recién lo enciendo. No sé con qué me voy a encontrar. ¡Ah! A ver, oh, no me digas que hay construcciones y todo ya. Oh, esto lo voy a sacar porque molesta, sin dudas. Oh, ya está todo explorada esta zona también. Bueno, vamos a echar un vistazo igual a ver qué hay. Ah, pensé que era un... ¡Opa, un gas! Un gas. No tengo arco, no tengo nada. ¿Dónde está? No lo veo. Sé que está disparando, pero no lo veo. Igual si muero no pasa nada, porque no tengo ni niveles ni nada. ¿Dónde está el gas? Seguramente ustedes me están diciendo... ¡Ahí, ahí! ¡No lo ves! ¡Ahí está! Yo no lo veo. De hecho, ya ni siquiera lo escucho. Pero bueno. Creo que esta vez no tenemos la suerte de encontrar el portal, no, el fuerte cerca. Lo uso. Me gusta eso. Un poco peligroso, ¿no? No tengo ni bloques, así que lo voy a dejar para después ese glowstone. En la primera temporada, ¿no?, en la primera serie de Minecraft que tuve, tenía el portal a 20 bloques de... tenía el fuerte a 20 bloques del portal. Fue algo increíble la suerte que tuve. Pero bueno, en este caso no va a ser así. Quito un poquito de esto.
Bueno, después igual voy a venir con un pico de diamante a sacar todo eso así también. Y lo hago fuera de cámara. Bueno, un poco de desilusión, ¿no? Ver que entré en un lugar que ya está explorado. Y bueno, voy a tener que explorar bastante para encontrar el fuerte. Quizás el fuerte ya está todo saqueado, ¿no? Y no tengo forma de hacer una granja de Blaze ni nada. Habrá que ver eso. Bueno, lo que sí, ya me perdí. Ustedes me conocen. Yo doy dos vueltas y me pierdo. Así que no sé dónde había dejado el portal. Ahí está el Glowstone que dije que iba a agarrar, ¿no? Creo que sí. Y yo vine como... ¡Ah! Me caí y me maté. Pensé que me caía la lava, ¿eh? Vine como... ¿5? Ahí está. Bueno, vamos a tener mucho trabajo en este lugar. Miren lo que hicieron acá. ¿Qué es esto? Mucho trabajo vamos a tener en este lugar. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. En fin, después fuera de cámara voy a explorar un poco más el Nether. Y seguramente en los próximos capítulos vamos a arreglar este lugar, porque es nuestro ahora. Capaz tenga que poner una esmeralda o algo acá, ¿no? No sé. Veremos. Por lo pronto, vamos a... ¡Ay! ¡Qué problema! ¡Qué problema! Estoy en la casa de alguien. A ver si está bloqueado esto. Sí, está bloqueado. Ese es un problemón. ¿Cómo voy a hacer eso? No sé ni dónde estoy, ¿verdad? Vamos a subir acá solo para ver dónde estoy. A ver si reconozco la zona. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Se está haciendo una mansión acá, gigante. No sé de quién será esto, pero estamos compartiendo portal de Nether y problema. No reconozco la zona para nada. Así que bueno, voy a tener que investigar, posiblemente tenga que sacar el portal que tengo ahí en la montaña. Eso me cambia todos los planes. Pero bueno, en principio vamos a volver a la casa, al home casa. Y luego, bueno, voy a pensar cómo arreglar ese problema. Si ustedes saben cómo puedo arreglarlo, yo sé, tengo que mover el portal a otro lado. Pero una forma ingeniosa para solucionar el problema de que me mande a la casa de otro, por favor díganmelo, porque se los voy a agradecer. Bueno. Sí, creo que la torre la vamos a dejar para el próximo capítulo. Vamos a ir cerrando acá. No sé cuánto tiempo va. ¿Eso estaba así? No sé cuánto tiempo va de video, pero creo que ya debe ir unos 15 o 20 minutos. Así que no quiero extenderlo de más. Bueno, en el próximo capítulo vamos a intentar arreglar el problema del Nether y vamos a comenzar con la torre de vigilancia. Hasta ese momento... No se olviden de darle like al video, de suscribirse y nos vemos en la próxima. ¡Chau!